amigos, ahí al otro lado de la pantalla, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Robano. Como se recordarán del video anterior, el link va a estar aquí abajito, estábamos recorriendo el Salar de Uyuni al sur de Bolivia. En el video de hoy los invito a que recorramos el departamento de Potosí. Salimos de Uyuni rumbo a Potosí a través de la ruta 5 y la verdad es que la carretera es espectacular, como van a empezar a ver ahora en algunas imágenes. Y bueno, miren, vamos recorriendo una pequeña cordillera llena de atractivos geológicos y unos pequeños poblados donde los agricultores bolivianos hacen su cultivo. Nos hemos topado con harto ganado, sobre todo camelio. Y ahora vamos destino a Potosí, la capital del departamento, una de las principales ciudades de la época colonial, donde está el Cerro Rico. Después de varias horas, de unas 3 horas más o menos de viaje desde Uyuni, llegamos a Potosí. La verdad que el caos vial que hay aquí es impresionante, además que la ciudad es un sube y baja, así que fue bastante difícil conducir en la llegada a Potosí. Esta es una de las ciudades más antiguas del Imperio Español durante la época de la colonia y la conquista, debido al Cerro Rico, que vamos a ver ahora a continuación. Este cerro era explotado por los indios o los indígenas locales, y a la llegada de los españoles, bueno, lo que ocurrió en casi toda América, los conquistadores diezmaron y esclavizaron a los indígenas, a los pueblos originarios, para llevarse todos los recursos naturales, oro, plata, hacia España. De hecho, Potosí fue una ciudad tan grande y muy importante a propósito del Cerro Rico, de donde se extrajo gran cantidad de plata. Se construyó una casa de moneda donde se acuñaron moneda, precisamente, y muchas de las joyas y del instrumento de plata que se ocuparon durante la etapa de la colonia se confeccionaron con plata extraída acá en el Cerro Rico. ¿Su nombre no me lo ha dicho? ¿Cómo se llama usted? Dilma Aguirre. Dilma Aguirre. ¿Hace cuánto tiempo vivía aquí en Tupiza? Potosí. Potosí, a Tupiza, ¿dónde vamos? Sí, vamos a Tupiza. Acá, de Potosí. ¿Y hace cuánto tiempo está acá en Potosí? No, yo nací en Potosí. ¿Sí? Nacida y criada. Claro que conozco varios países. ¿Conoce otros países? Sí. ¿Qué conoce? Chile. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué parte de Chile? Santiago. ¿No le gustó, cierto? Viña del Mar, Rancagua. ¿No le gustó Santiago, cierto? No, me gusta. No me gusta la comida. Ah, no le gusta la comida. ¿Qué probó? No me gusta el pescado. ¿El pescado? No me gusta. ¿Pescado frito? Y casi mayormente es la comida base del pescado. ¿Y la cazuela, la carne con caldito, con pan? ¿Y cuál es el plato? ¿Comió eso? No, zapato. ¿Y cuál es el plato que hay que comer acá en...? Acá puedes comer, aquí hay variedad de platos. ¿Sí? Típico, pues. Si te vas a quedar un poquito más, puedes ir a comer la cazuela. ¿Sí? De todo, se come de todo, variedad, cordero, vaca, chimpancho. De todo un poco. De todo un poco. No, de eso no se habla, pero puedes visitarla por atrás. Ahí se puede entrar. Anteriormente la iglesia estaba construida con adobe.
¿En esta misma ubicación? Sí, pero era más humilde. Debido a las precipitaciones fluviales y también al crecimiento de la población, se va deteriorando poco a poco. Y un 16 de febrero del año 1807, la iglesia se empieza a derrumbar, empezando por la caída de las dos torres a partir de las 7 de la mañana y llegando a quedar todo entre escombros a las 10 de la noche, ¿no? Muchas personas ese día por la noche llegaban hasta aquí para rescatar de los escombros lo que se podía. Se llegó a rescatar imágenes, santos, pinturas, ornamentaciones entre oro y plata que hasta la actualidad se conserva en los diferentes altares. Lo que hoy se puede observar es parte de la segunda construcción, esta que se inicia en el año 1809 y finaliza en el año 1836. Todo está construido con pura piedra desde los cimientos, ¿no? El arquitecto quien llega a iniciar la construcción es generalmente es la piedra Bolón. Bolón, pero es actual de acá. Sí, de las canteras de la ciudad de Potosí. La construcción de la iglesia, todo esto llegó a ser como un cementerio español. Okay, estos son huesos de la época de la colonia. Sí, de españoles. Son del siglo XVI. Estos huesos se le encuentra al restaurar la iglesia debajo de las graderías del frontis de la catedral. Sí. Hay más de 300 restos entre fémures y tibias. También se tienen algunas vértebras, costillas, un cráneo, coxis. Maxilares.